Buenas tardes. Un saludo desde la Ibero Torreón. Iniciamos la transmisión formal de la charla sobre bienestar, un buen cimiento para amar. Compartimos esta emisión en el contexto del Día del Amor y de la Amistad y por invitación de la dirección de personal de esta Ibero Torreón. Doy la bienvenida a las personas que están aquí en el área presencial en el campus de la universidad y a las personas que se enlazan de manera remota a través de la webinar Ibero. El bienestar es una palabra clave para la vida humana. El bienestar no es algo que pueda aprenderse siendo espectador. Necesitamos meternos a la cancha. El bienestar es una tarea de toda la vida. No es un momento en la vida. No es el momento en donde nos sentimos plenos por una boda, un triunfo, un logro. El bienestar necesita estar presente en todos los momentos de nuestra vida. El bienestar no cae del cielo, brota de cada persona. Entonces, acá no se vale ser espectador, es necesario ser protagonista de esta historia. Cada uno de nosotros es responsable de su propio proceso en cuanto a bienestar. Tenemos muchas creencias, muchas maneras de acercarnos a bienestar. Es una palabra muy antigua. Antiguamente y popularmente la palabra se describe como felicidad. Académicamente hemos recurrido al término bienestar como para distinguirlo del término coloquial y ubicarlo en un ámbito más universitario, más académico, más de investigación. El contexto en el que vamos a trabajar es el contexto de psicología positiva, un área muy reciente en la psicología que busca acercarse al bienestar y a la felicidad, pero ya no desde la perspectiva meramente filosófica, por ejemplo, o teológica. Queremos enriquecer esta área ahora con la perspectiva científica. Entonces, nuestro acercamiento a bienestar quiere tener este cimiento, este fundamento científico. Hay un problema con el bienestar. Generalmente identificamos el bienestar con una sola área de nuestra vida, como si el trabajo fuera el mero mero para tener bienestar, o solo la pareja, o solo el dinero, o solo la salud física. Bienestar necesita de trabajo en todas estas áreas de nuestra vida. Normalmente creemos que cada una de estas áreas son independientes, pero en el mundo real estamos hablando de áreas que son interdependientes. Si me quedo solo en el trabajo, o solo en la familia, o solo en la pareja, o solo en la vida social, empiezo a perder calidad en cuanto a mi experiencia de vida. Todas las áreas necesitan trabajarse. En ese sentido, bienestar es una combinación de básicamente cinco factores. El primero de ellos es la entrega para lo que hacemos todos los días. Necesitamos que la entrega sea al 100%. Popularmente se dice ni todo el amor ni todo el dinero. Científicamente acomodamos la frase y decimos todo el amor y todo el dinero. Solo la entrega al 100% nos permite tener ganancias del 100 por 1 o de más, todavía más allá. Ese es el primer ámbito. Segundo, la calidad de nuestro vínculo con las personas, sean nuestros compañeros de trabajo, sean nuestros compañeros de vida en la familia, sean nuestros compañeros en la pequeña comunidad vecinal o cualquier ser humano con quien podamos interactuar en la vida diaria. Entra también la cuestión financiera, es otro elemento importante en el bienestar.
necesitamos un mínimo de tranquilidad financiera para sacar adelante nuestra vida. En un mundo de consumo, la creencia dice que mientras más, mejor. La investigación sobre bienestar nos reporta que cuando la persona empieza a exceder de lo que necesita para llevar una vida digna, empieza a comprometer esa área. Porque la tendencia es, mientras más tengo, más recursos necesito para mantenerme ahí. Mientras menos tengo, un perfil bajo en términos financieros, permite que yo deje de dedicarme a esa área, en términos de acumular y acumular, y me dedique al resto de las áreas del bienestar. ¿Sí? Si ya tengo lo suficiente para una vida digna, ahora puedo dedicarme a cultivar el resto de las áreas. La investigación reporta que cuando una persona alcanza un nivel de vida digna en términos financieros, ya no puede incrementar sus niveles de bienestar. El bienestar ya no puede seguir. Mientras más dinero tiene, más bienestar tendrá. Y esta es una creencia. Aquí es algo que es falso. Más bien, la curva tiene que ver con personas que viven en la pobreza. Y ahí nos acercamos a un problema muy importante en nuestro mundo. Uno de los problemas más graves de la humanidad hoy es la pobreza. Casi todos los seres humanos del planeta viven en una zona de dificultades, de vulnerabilidad económica. Hay un tercero, que más bien es un cuarto, que tiene que ver con otro de los cimientos del bienestar, y es nuestra salud. La salud física y mental de las personas es clave. La salud no es para atenderse cuando algo falla. La salud es algo para mantenerse de manera permanente. Ahí entra desde la experiencia de una buena alimentación, una buena hidratación y el desarrollo de ejercicio. El ejercicio no es opcional. El ejercicio es necesario. Incluso como especie, nosotros no somos una especie de sedentaria. Si revisamos los 5 millones de años de presencia del animal humano sobre la faz de la Tierra, más del 90% de esa historia es de un animal nómada, no sedentario. Es un animal que permanentemente se traslada y no hace ejercicio como nosotros en un gimnasio o en un campo deportivo. No, es trasladarse para conseguir el alimento, es trasladarse para conseguir seguridad, por ejemplo, en término climático. Y por último, aquí presentamos como otro factor de bienestar, el servicio a la comunidad. La cultura latina desprecia o no tiene tan valorado el servicio voluntario. El que yo como profesional pueda ofrecer una parte de mi servicio en una calidad pro bono, en favor del bien, ¿sí? Con costos reducidos o con apoyo a familias o comunidades vulnerables, el beneficio que recibe la persona en términos de bienestar por desarrollar esa actividad es también crucial para hablar de felicidad. A final de cuentas, todos estos factores, nos vamos a acercar a cada uno a lo largo de esta charla, todos estos factores necesitan atenderse. Todos necesitan ser importantes. Todos necesitan estar en la cancha de juego. ¿Sí? Son jugadores de nuestro equipo para poder ser felices. Aquí en esta diapositiva aparecen enlistados los 5 aspectos del bienestar. Ocupacional a través del trabajo, social en cuanto a nuestros vínculos de pareja, de compañeros, de familia, económico en cuanto al ingreso y más que el ingreso, la administración de ese ingreso. La clave no está en cuánto gano, sino en cómo aprovecho y cómo disfruto lo que gano. Ese es el reto para nuestras familias en cuanto a la economía. Aparece el bienestar físico en cuanto a salud y finalmente el comunitario en cuanto al servicio. La investigación nos reporta que 7 de cada 10 personas atienden, y a veces lo atienden muy bien, uno solo de los 5 aspectos. El problema es que cuando yo atiendo uno, termino no solamente sobredimensionando esa área. Imagínense que me quedo a trabajar hasta las 10 de la noche en la oficina. Esa área empieza a sobredimensionarse
pero también con la carencia en el resto de las áreas, mi vida en general empieza a venirse abajo. El contexto de nuestra charla es el Día del Amor y la Amistad. Para poder amar, necesito un cimiento. No se ama en abstracto, necesito amar en concreto. Si lo decimos desde San Ignacio, el amor está en las obras, ¿sí?, más que en las palabras. Necesitamos hechos, y los hechos del bienestar son contundentes en cuanto a contribuir a la felicidad de las personas, las familias y las comunidades. Miren cómo el último dato es dramático. Solo 7 de cada 100 personas, desde la investigación, solo 7 de cada 100 personas atienden las 5 áreas. O sea, normalmente nosotros nos clavamos en una de las 5 áreas y ahí no invertimos, gastamos nuestra vida. Quien trabaja en las 5, invierte. Quien trabaja en solo una, gasta. El gasto siempre es pérdida. La inversión normalmente es ganancia. Hay inversiones donde las pérdidas aparecen, pero ahí le tiramos a la ganancia. Quien se clava en una sola área, le está apostando a perderlo todo. Y es un riesgo muy grande. Quien invierte, le está apostando a ganarlo todo. Después de esta introducción, necesitamos aclarar algunos detalles. El primero, todos estos elementos, niveles o áreas de bienestar están en nuestras manos. Ninguno de ellos cae del cielo. En todos podemos meter mano, construir y trabajar. A final de cuentas, la principal amenaza para mi bienestar soy yo. Si yo decido que el dinero lo es todo en mi vida, las otras 4 áreas se vienen abajo. O si decido que mi trabajo, o que mis hijos, o que mi pareja, cualquiera de las áreas de vida donde yo diga, ellos son todo para mí, esto ya empezó a venirse abajo. En la invitación, parafraseé un bolero, en la invitación electrónica, parafraseé un bolero. ¿Sí? El bolero dice, sin ti no podré vivir jamás. Acá la actualización desde bienestar es, sin mí no podré vivir jamás. Y sin ti no podrás vivir jamás, porque el bienestar es una tarea y una responsabilidad personal. Normalmente dejamos que el corto plazo se trague a largo plazo. Por ejemplo, hay muchas cosas que hacer y no tenemos tiempo para hacer ejercicio. Resolvemos las cosas del corto plazo y lo de largo plazo, que es el ejercicio, lo dejamos para después. Pero ese después nunca llega. Y generalmente llega hasta que el médico o nuestro cuerpo nos avisa que hay que hacer ejercicio o que hay que empezar a disciplinar determinada área. A final de cuentas, como buenos animales, buscamos satisfacciones inmediatas y todo lo que sea psicológico lo dejamos para después. Ahí me voy a acercar hacia el final de la charla a través de las emociones. Básicamente, los animales en general viven emociones positivas y emociones negativas. La gran virtud evolutiva de las emociones negativas es que nos permiten resolver problemas que amenazan nuestra vida. Y para el animal, el que el depredador lo persiga es un problema que necesita resolverse ya. No puede diferirse. Si el chita viene persiguiendo a la gacela dice, es ahora o nunca. Esa es la gran virtud, incluso fisiológica, de las emociones negativas. Las emociones positivas aparentemente no sirven para nada. La investigación empieza a profundizar en ellas y evolutivamente son una bendición. Le permite al animal, incluyendo el animal humano, disfrutar del descanso, de la saciedad, del compartir, de la sexualidad, incluso del paisaje o del buen clima. Todo eso es como una inversión. ¿Qué hace el animal? Acumula, ahorra, junta recursos que le permiten que cuando venga lo grave, el animal esté listo
para incrementar las probabilidades de salvarse. Entonces, las emociones positivas son una inversión. Las emociones negativas son un gasto. La emoción negativa es como una operación de compra-venta. Traigo 10 pesos y me dan un producto de 10 pesos. Pero me lo dan ya. Es inmediata. Es una transacción económica. En el caso de las emociones positivas, ahí hablamos de inversiones. Es una inversión a largo plazo. Bueno, a mediano o largo plazo. Tampoco hay que esperarse 50 años para que la emoción positiva rinda efecto. A final de cuentas, el reto en términos de bienestar es que nuestra conducta cambie. Vamos a entrar a las áreas. Empezamos por el área del trabajo. Esta es la primera. La escena que vemos ahí en la diapositiva es una persona en donde el trabajo terminó por agobiarla. Tiene montañas de papeles rodeándola y ya no sabe ni para dónde hacerse. Preguntas clave. A lo largo de cada una de las áreas tenemos algunas preguntas. Estas preguntas puedes quedarte con ellas. Puedes empezar a darles vueltas y contestar. ¿Te gusta lo que haces? ¿Te satisface tu trabajo? ¿Te emociona? ¿Tu trabajo es un reto? ¿O tu trabajo es una carga? ¿Es una maldición? ¿Mi trabajo me permite salir pleno o me permite salir frustrado? ¿Mi trabajo me permite valorarme o me permite despreciarme? Preguntas importantes que hacer. Solo una de cada 5 personas responde que su trabajo le realiza. Y aquí ya entramos en problemas, porque las otras 4 ya están metidas en problemas de bienestar. Hay que ver en esta una de cada 5 si esa persona tiene buen equilibrio sobre el resto de las áreas, porque si no también se cae. El trabajo es el elemento más importante de todos. Incluso lo afirmamos en el punto que sigue. Es más fácil que una persona supere el golpe de quedar viuda a superar el golpe de un desempleo prolongado. Llamamos desempleo prolongado a la experiencia que dura más de un año en la persona. El efecto es devastador para un ser humano que, siendo una persona empleada o una persona que aspira a tener un empleo, no lo consigue. Por los factores que usted quiera. Ahí hay un impacto muy grave. Entonces, si me dicen, oye, ¿cuál es el más importante de todos para una persona adulta? Su trabajo. El trabajo es el más importante. ¿Por qué? Por la distribución de tiempo que tenemos, nosotros vivimos donde nuestro trabajo está. Nuestro trabajo es nuestra casa. Ahí es donde nuestra vida se gasta. En términos de horas, ¿sí? Si hablamos de las horas diurnas, ¿dónde estoy normalmente más tiempo de mi vida? En mi trabajo. De ahí la importancia de esta área. El reto es desarrollar talentos en el trabajo. El trabajo se convierte en reto y que esos retos me permitan encontrar cada vez más y mejores cualidades en mi persona. El testimonio es contagioso. Si hay una persona que vale la pena en este sentido, en tu ámbito laboral, júntate con ella. No en el sentido de que andes con ella todo el día, sino échale un ojo. Capta. ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Cómo le hace? ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo se comporta? Y de ahí podemos ir aprendiendo un estilo diferente en esa área. Esa es la primera área del bienestar. Esta es la segunda. Son los vínculos. Me gusta mi red social. Mi red social básica es mi familia, es mi matrimonio, son mis hijos, son mis familiares. La segunda son mis amigos. La recomendación es que 6 horas al día socialices. Y alguien me puede decir, oye, son muchas horas. Fíjense que esa socialización es válida
con los compañeros de trabajo, esto que les he mencionado hace un momento, de hay alguien que viva el bienestar en tu empresa, échale un ojo. Eso es socializar. Ya establecer un vínculo con esa persona. El vínculo con tu familia y con tus amigos es muy, muy importante. Esta inversión sí tiene una ganancia casi de inmediata. Tu nivel de o la probabilidad de que entres en estrés se va a reducir. Una persona que está contenta con lo que hace y una persona que convive dentro de lo que necesita con su entorno, tiene una probabilidad muy pequeña de ser afectada por el estrés, o si entra en estrés, es alta la probabilidad de que rápidamente supere el bache. La recuperación también es muy rápida. Por ejemplo, hay algún experimento donde se somete a la persona a una situación estresante y después se le presentan videos. Básicamente, voy a poner los extremos, a una un video triste, trágico, a otra un video placentero, de tranquilidad. Y si tomamos los indicadores fisiológicos de la persona, respiración, ritmo cardíaco, básicamente, empezamos a darnos cuenta de cuánto tardan en recuperar la estabilidad, ¿sí? Después de someterlos a la presión de algo estresante. Las personas que ven el video tranquilo tienen el doble de velocidad para recuperar la paz que las personas que se quedaron en un nivel de estrés. A final de cuentas, la clave en todas las áreas de bienestar no está en lo que te da, por ejemplo, lo que te da la Ibero, lo que te da la iglesia, lo que te da la vida. La clave acá está, ¿qué le das tú a la Ibero, a la iglesia, a la vida? El reto de bienestar, que esa es otra creencia, es, oye, pues yo soy casi creo que el non plus ultra de la humanidad y me deben reverencia y me deben consideración y atención y admiración. No, el bienestar no funciona así. El bienestar funciona exactamente a la inversa. La pregunta es, no qué me da la vida, no, la pregunta es, ¿qué le doy yo a la vida? Porque ahí está la clave de mi bienestar. Esta es la tercera área, es el área de la economía, tiene que ver con el dinero. Y la palabra clave aquí es la administración. Ahí aparece uno de los enunciados, el ingreso tiene una correlación baja con el bienestar. Aclaro ahí un detalle, tiene correlación baja con el bienestar en las personas que ya tienen el ingreso para la vida digna. Si la persona no tiene un ingreso para vida digna, ahí la correlación es enorme, ¿sí? Entre ingreso y bienestar. 10 pesos marcan la diferencia. Si alguien me dice, no, yo ya estoy en el decil más alto de ingresos en México, no, ahí no. Ahí se mantiene esto de que la correlación entre ingreso y bienestar es baja. En todos los campos, una buena administración correlaciona de manera alta, positiva, con el bienestar. Ya tengo ingreso de vida digna. ¿De qué se trata? Administrarlo. La administración es la puerta para disfrutar. Nuestra recomendación es que cuando la persona tiene satisfechas sus áreas, deje de gastar en bienes. No necesita más bienes. Ya tiene una estufa, ya tiene una pantalla, no necesita la nueva pantalla. Si ya tiene de 40, no necesita de 80. La persona necesita ubicar un límite. Oye, ¿y en qué lo voy a gastar? Se puede invertir en un negocio, se puede invertir en la bolsa, se puede gastar en la vacación de la vida. Las vacaciones son vitales. Nuestra recomendación es que la persona empiece a comprar no bienes, sino experiencias. Las experiencias son un motor y un factor muy, muy interesante para el bienestar. Se puede gastar también en otros, por ejemplo, el poder donar. La cultura latina no es buena para donar, pero la cultura sajona sí. En las universidades, hasta la universidad más importante de los Estados Unidos, por ejemplo,
que es una universidad riquísima, que le sobra el dinero, ¿sí?, que tiene recursos al por mayor, en su portal electrónico siempre está un pequeño espacio que dice, dona, ayúdanos. Oye, pero si eres Harvard, tienes toda la lana del mundo, dona. Y Harvard tiene muy buenos donadores. Entonces, esa cultura sajona realza mucho la cultura de tengo más, pues déjame ver a quién le puedo compartir, en todos sentidos. Y la cultura latina, bueno, hablamos de cultura sajona predominantemente dominante en la economía, y la cultura latina predominantemente dominada en la economía. Entonces ya ese factor nos permite entender un poco qué está pasando ahí. Esta es una llamada de atención para organizar las finanzas. Como profesional, en el ámbito de la psicología, una buena parte de la consulta de pareja tiene que ver con problemas financieros. Si las finanzas empiezan a empantanarse en una familia, el resto de las áreas empiezan a lastimarse. Es muy, muy importante la administración en lo económico. La parte física, bueno, en esta parte nuestro cuerpo se encargará de hacer el resto. En el sentido de que ya cuando llega un infarto, ya cuando llega una embolia, ya cuando llega una condición crónico-degenerativa, bueno, ahora sí o haces algo o ya está como que el aviso de que el avión está por aterrizar. Y me refiero a que la vida está por acabarse. No solamente en el sentido de que venga la muerte, sino en el sentido de que se pierda la calidad de vida. Es una especie de morirse en vida. Voy perdiendo poco a poco mi calidad. En ese sentido, si nos quedáramos con una sola recomendación, la recomendación es el ejercicio. Necesitas hacer ejercicio al menos 20 minutos cada día, todos los días. Oye, ¿se puede descansar? Sí, puedes descansar. A lo mejor puedes hacer 5 días, 2 de descanso, tú te organizas. El último reporte que tengo de investigación en Harvard recomienda que se junten a la semana entre 150 y 200 minutos de ejercicio. Ya tú los distribuyes como quieras. Si nos vamos de a 20, en 7 días juntamos 140 minutos. El 20 es ya regateado, ¿eh? Sí, porque tradicionalmente se dice que son 30. Bueno, ya le puse, bueno, vamos a darle chance a 20. Pero si tienes 30, súbele a 40. ¿Sí? Como si fueran maldiciones. A 20, a 40, a 50, todo súbele, lo más que puedas. El ideal es que llegues al nivel en donde tu cuerpo no se agota. Ese es tu nivel ideal de ejercicio. ¿Sí? Si terminando el ejercicio tienes la sensación de agotamiento, ya te pasaste. Te pasaste de la raya. ¿Dónde está la clave? Terminando tu ejercicio, tu sensación es de vitalidad. Ese es el ejercicio saludable. El otro no, porque vas a llegar al trabajo y no, pues imagínate, se está durmiendo, ya no tiene ganas, hasta llega enojado. No. Necesitamos el ejercicio que vitaliza. Dormir también es muy importante, el alimento y la hidratación, y la última frase es genial, la prevención. La prevención es bien barata, cualquier tratamiento es carísimo comparado con la prevención. Prevenir un infarto es bien sencillo y es muy económico. Atender un infarto es muy complicado, sobre todo si estamos entrando en zona de enfermedades crónicas. El último reporte sobre diabetes, por ejemplo, en México, indica que en México gastamos como nación de los fondos públicos alrededor de 85 mil millones de pesos en la atención de la diabetes. ¿Sí? Imagínense, es una lana, ¿sí?, un agujero enorme en las finanzas públicas para atender lo que es fruto de una falla en la prevención. La diabetes es totalmente prevenible. Esta es la última de las áreas, el bienestar comunitario. Aquí es realmente un área de oportunidad para nosotros.
En la vida universitaria, quienes nos dicen que algo sucede con esa área son nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes que van a misiones, nuestros jóvenes que van a servicio social o que hacen prácticas profesionales en alguna zona del país o del mundo. Los chicos de intercambio también reportan esta área. Hay un efecto muy importante en cuanto a bienestar en las personas que dan de sí en cuanto a lo que son, en el servicio a los demás. Ahí hay muchas formas de vincularse. El chico que va a una comunidad, por ejemplo, aquí en La Ibero, las misiones en las comunidades de Parras, de la parroquia en Parras, pues de pronto regresan y dicen, órale, ¿sí? Viví algo, entregué algo, y sobre todo, ellos me dieron mucho. La comunidad me dio mucho. Y ahí está un reto significativo. Tú tienes talentos, tienes algo que dar. No te pedimos que te vayas de voluntario al África, ¿sí? O de misionero a la India. No, no, no. Ahí donde estás, con ese talento que tú tienes, en cualquier área de las artes o de las profesiones, desde ahí puedes dar. ¿Qué te entusiasma? Involúcrate. Y no necesitas dar mucho, algo pequeño, algo sencillo, eso es una buena forma de empezar. Son 5 áreas. Para entrar a aterrizar, me voy a referir un poco a lo que tiene que ver con nuestras emociones. Todas estas áreas, cuando se viven, desencadenan emoción. Ese es el reto, que cuando trabajas, provoques emociones, sobre todo emociones positivas. Las emociones siempre están presentes. Nuestro cuerpo las desencadena de manera automática. El problema con las emociones positivas es que generalmente las dejamos pasar. O sea, cuando yo me siento bien, es como una especie de, bueno, pues así me tengo que sentir. Y listo. Y entonces, al no darme cuenta de ellas, es como si me entregaran un cheque. Y el cheque pasa de largo. No lo cobré. O si me llegara un boleto premiado y se perdiera. Va. Oye, pero te sacaste un premio. Sí, pero no fui por él. Ese es el equivalente. Nuestra vida está llena de emociones positivas. Y ahí tenemos dos elementos que considerar. Al primero le llamamos sesgo negativo. Tenemos un sesgo negativo en nuestra vida. Las cosas negativas son muy fuertes y nos llaman mucho la atención. Las cosas positivas, esas pasan. Los medios de comunicación privilegian las noticias catastróficas, las noticias negativas, en la economía, en la naturaleza, en la sociedad. Los chismes en las familias, las colonias o las empresas, tienen un poder enorme. Ese es el sesgo a la negatividad. Tendemos a darle mucho, mucho poder a todos los eventos o a todas las emociones negativas. ¿De dónde sale eso? Eso es evolutivo. ¿Tiene la culpa el empleado de una empresa? No. ¿Tiene la culpa la vecina o la comadre? No. Eso es evolutivo. Las emociones negativas tienen que ver con sobrevivir. Si la noticia es de que hay una crisis económica, pues necesito sobrevivir a la crisis. Si la noticia es sobre un chisme, necesito sobreponerme, aclarar o enfrentar aquello que está pasando, pues para salir adelante. Mantener mi integridad, por ejemplo. Entonces, lo negativo tiene una fuerza muy, muy grande para los animales y nosotros también. La bronca es que nosotros ya no somos animales simples. Ya no está en juego nuestra sobrevivencia. Ya no hay cosas que nos amenacen como al cheetah, la amenaza de quedarse sin comer si no alcanza la gacela, o a la gacela de quedar muerta si el chita la alcanza. Nosotros no tenemos un depredador
como animales. Y sin embargo, la emoción negativa sigue siendo predominante en nuestra vida. Entonces el reto es empezar a cambiar nuestra perspectiva, nuestra mirada, y empezar a darnos cuenta de que la emoción positiva tiene muchos recursos. Si comparamos cualquier día de nuestra vida, un día ordinario, y empezamos a ponerle atención, empezamos a darnos cuenta de cuántas emociones positivas hay ahí. Poder llegar a casa y encontrar a nuestra gente. Pasar por tu jardín y ver que está verde. Voltear al cielo y ver que en el desierto está lloviendo. Muchas emociones positivas. Abrir tu closet y ver que la ropa que te gusta ahí está colgada. Recibir una invitación para una boda. Sí, que son cosas ordinarias. Que vengas por algún bulevar y te toquen puros verdes. Y dices, wow, muchas emociones positivas están en nuestra vida. ¿Cuál es el reto? Que no las dejes ir. Ahí está la otra parte. El primero es el sesgo a la negatividad. Y esa nos marca como animales. El reto para el animal humano es no te quedes en el sesgo a lo negativo. Necesitas complementarlo con el abanico o el horizonte positivo. El hecho de que puedas venir el día de hoy a la conferencia es una emoción positiva. El hecho de que te enlaces, que podamos tener un recurso a través de internet para enlazarnos con quienes están presentes a través de una vía remota, eso es una emoción positiva. El hecho de que tengamos lo necesario y lo básico es emoción positiva. El hecho de que tu hijo te dice, mamá, me da para comprar, y le puedas dar para que compre algo, eso es una emoción positiva. Y sin embargo, se nos pasan de largo. Bueno, emoción positiva sobre la que hagas conciencia no se va de largo. Y pasa a tu reserva de recursos psicológicos que te van a permitir enfrentar las crisis, prevenir enfermedades y alcanzar mayores niveles de bienestar. Sesgo a lo negativo, ahí va a estar siempre. La tentación es permanente. Complemento positivo, nuestra recomendación es que ya empieces a valorar todo lo demás. ¿Qué hacer ante la emoción positiva? Reforzarla. Y una forma muy sencilla de reforzarla es agradecer. La experiencia permanente de agradecer es fundamental. Un detalle, no estamos hablando aquí de soluciones mágicas. El milagro de este asunto no está en que un ser angelical baje del cielo. No, el milagro de este asunto está en el trabajo pequeño, disciplinado y permanente de quien no dice gracias una vez, dice gracias 1,000 veces, 10,000 veces, 50,000 veces. Quien hace ejercicio no va a bajar de peso en 6 meses. Quien hace ejercicio notará ya con mucha claridad los efectos al año, a los 2 años, a los 5 años de ejercicio. Hacer ejercicio e irse a la báscula es casi entrar en el abandono de la experiencia. Hacer ejercicio y centrarse en la vitalidad que se siente desde el primer día, si yo mantengo los límites, esa es la clave. El peso, no, el peso es para después. El peso ya vendrá. La primera recompensa es, hice ejercicio y qué bien me siento hoy. Qué bien puedo trabajar. Qué bien funciona mi cerebro. Qué creativo soy en los problemas. Qué abierto soy ante las dificultades. Ese es el gran beneficio. Entonces acá, desde la investigación científica, lo que queremos es ofrecerle algo que sea seguro a las personas. Algo que tenga probabilidades altas de que el beneficio se alcance.
Y es una tarea de a poquito, pero durante periodos prolongados. Entonces, ¿tienes emociones positivas todos los días? Sí. ¿Hice el ejercicio hoy y ya? ¿Mi vida se transforma? No. Necesitas hacer tu ejercicio y que lo positivo no se te vaya. Yo digo que nunca más en tu vida. Ahora sí ya entramos en esa zona, ¿sí? La zona de la excelencia en términos de bienestar. Me regreso a esta. ¿Cómo funciona lo negativo? Lo negativo hace que tu campo de visión se haga pequeño. Porque en lo negativo tienes que centrarte en la bronca que tienes ahí enfrente, la gacela, aunque esté en el mejor de los paisajes, en la sabana africana, si tiene un chita en la cola, pues lo único que le queda es focalizarse en correr a todo lo que da para salvarse. Las emociones negativas cierran nuestro horizonte de vida. Esa es una de sus virtudes, ¿eh? Porque imagínense que nuestra famosa gacela diga, ¡qué bonito paisaje! No, pues esta gacela ya valió, ¿eh? Es lo padre de lo negativo. Me centra en el asunto y a sacarlo adelante. En el caso del animal, se trata de sobrevivir. Ya he mencionado que es una operación de compra-venta y la emoción negativa nos sirve para el presente. Las emociones negativas son fabulosas para el presente. ¿Por qué? Porque en este momento está la bronca y necesito hacer algo. La gacela le sirve para ese presente. Y acuérdense que el presente es un instante, ¿eh? Es este instante. Fíjense, apenas estoy diciendo esto y ya se hizo pasado. Y el futuro, pues el futuro quién sabe si llega. Entonces es un pedacito. Ahí es donde sirve lo negativo, en el presente. Lo positivo tiene un efecto inverso. Lo positivo me abre el horizonte. En lugar de cerrar mis opciones, lo positivo me las abre. Lo positivo no es para hoy. Muchas personas dicen, no, pues lo positivo es para que viva bien hoy. No, lo positivo es para el futuro. Por eso hablamos de que es una inversión. Lo positivo no es para hoy, es para mañana. Ahí es donde está la clave de la emoción positiva. Incluso hay estudios, hay un estudio muy famoso. En los años 30, un monasterio de religiosas le pidió a las madres que anotaran un diario, escribieran un diario. 60 años después, unos investigadores se encuentran los diarios y empiezan a revisarlos. Las religiosas que mantenían un estilo de vida de alto nivel de bienestar vivieron en promedio 10 años más que las religiosas que mantuvieron un estilo de vida de bajo nivel de bienestar. 10 años en promedio, eso ni siquiera dejar de fumar te los regala. Dejar de fumar no te va a regalar 10 años más de tu vida. El bienestar puede provocar que tu vida se prolongue y que se prolongue con calidad. ¿Sí? En el sentido de que llegues a los 90, pero con un cuerpo, déjeme hacer así como la proporción, con un cuerpo de 70. ¿Por qué? Ah, porque hace ejercicio, come bien, se hidrata bien, disfruta de la vida, sigue vacacionando, se mantiene ocupada, ya está jubilada, sigue trabajando. El trabajo no es tampoco negociable. El trabajo es para siempre. A lo mejor ya no trabaja aquí, pero ahora se ocupa en este otro. Y ahora su hobby lo transformó en un negocio. Ándale. Ese es el reto para el futuro. Este es el cierre. La inversión positiva genera recursos. Y aquí están cuatro áreas de recursos que lo positivo genera en las personas. En el ámbito intelectual, hay nuevos aprendizajes. Por ejemplo, este detalle de que lo positivo ya no se pierda en tu vida. Órale, ya es un aprendizaje. Y ese aprendizaje te permite prepararte para resolver problemas. Es una gran bendición de lo positivo. En lo físico, tu cuerpo tendrá mayor fortaleza, principalmente a nivel de presión arterial, a nivel de ritmo cardíaco, a nivel de calidad en cuanto al proceso de respiración. O sea, la persona va
promoviendo su salud a través de vivir desde emociones positivas. Socialmente, bueno, pues eres una persona con carita feliz. Y tú dices, ¡buah! Pues mira, hasta se me acercan, ¿sí? hasta me saludan. Y psicológicamente, te permite trabajar con optimismo. La persona optimista no es la persona que tiene carita feliz. Esto nos confirma que esto tiene que ver con el futuro. La persona optimista es la que dice, seguro que hay sol mañana. ¿Sí? No es la persona que dice, qué bonito soy, qué padre me siento. No. La persona optimista es la persona que ve su mañana y lo ve con esperanza. Dice, mañana me va mejor. A diferencia de la ruta tradicional, en donde conforme ganamos en edad, decimos, qué maldición me va a venir. ¿Sí? O sea, qué maldad me va a caer en la vida. Si empezamos a meter mano, las probabilidades de que más bien digas qué bendición viene mañana, se incrementa. Y ese es un reto. Y la otra palabra clave es la palabra resiliencia. Es una palabra académica, pero muy reciente. Y se refiere a tener recursos para cuando vienen las broncas. Quien tiene un buen nivel de resiliencia es una persona que viene una crisis y no se cae. La catástrofe no se apodera de ella. Cualquier crisis. Aunque hay crisis muy, muy poderosas. Ese es el reto. Entrarle a bienestar siempre traerá ganancias, siempre traerá bendiciones. Y nuestra recomendación es que le apuestes a esto, no para hoy, sino para el resto de tu vida. Esto es una disciplina. Cierro con las palabras introductorias. El bienestar no es para espectadores. El bienestar es para protagonistas. El reto no es estar viendo cómo los que viven el bienestar les va bien. No. El reto no es estar en la tribuna del Corona. El reto es estar en la cancha, en la grama del Corona. Ese es el reto. Que dicho de paso, esa es una bronca con los deportes en la televisión. Porque ver un deporte en la televisión es una especie como de, ay, qué cansado estoy, ¿sí? Hice mucho ejercicio porque me aventé 5 partidos el día de hoy. Pero no, yo no me he movido para nada. Y mi cerebro dice, ya hiciste ejercicio, mira, corriste los 10 kilómetros de Messi. ¿Sí? No, él corrió sus 10 kilómetros, yo no corrí nada. Pero mi cerebro así como que dice, sí, ya entró en tu contabilidad. El reto del bienestar es que mi vida se transforme. Y que valga la pena. Muchas gracias. Tenemos un espacio, es un espacio todavía de 10 minutos, para abrir un poco comentarios o preguntas. Tenemos por aquí un micrófono. Usaremos el micrófono para poder compartir las preguntas con nuestros invitados. Igual y si alguien de nuestros invitados necesita participar, le pedimos que marque por ahí en la manita que está en su pantalla o que nos escriba a través del chat o del área de preguntas. Sus comentarios, reflexiones, preguntas o inquietudes son bienvenidas. Sí. Está claro el tema del corto y del pasado, el presente y el futuro. Pero la emoción positiva también debe tener un impacto en el momento presente, ¿no? Uh-huh. O sea, porque sí entiendo que es para sembrar que las cosas vayan sucediendo de manera adecuada, armónica, ¿verdad? Pero ¿por qué disociar la emoción positiva del presente mismo? Uh-huh.
¿no? Mi duda. Sí. Lo que hace ahí la investigación es inhibir la tentación del ser humano en general de dejar las cosas en el presente. ¿Sí? Y perderse del efecto futuro. Si hay un efecto presente, sí. Por ejemplo, esto que he mencionado del ejercicio, de la persona que ya el primer día que hace ejercicio se siente vitalizada. Ese es un efecto de presente. El efecto de futuro es el gran efecto del ejercicio, no el de presente. Por eso el acento se pone en futuro, más que en presente. El protagonista del presente es la emoción negativa. Incluso la emoción negativa no es para desecharse. Qué bueno que puedas enojarte, mentar madres. Qué bueno que puedas reclamar y darte tu lugar ante una injusticia. Eso es genial. Para eso son las emociones negativas. Y esas son de momento presente. Las positivas también son de presente, sí. Pero en el presente su efecto es mínimo. Y acá lo que queremos acentuar es el efecto de largo plazo. Este efecto acumulativo. Si entras en esa disciplina, poco a poco, el efecto de la emoción positiva deja de estar proyectado a futuro y poco a poco se va a ir acercando a tu presente. ¿Sí? Por ejemplo, en la báscula. Si voy a la báscula después de un año o dos años de ejercicio, ¡wow! ¿Sí? Y mi presente dice, oye, tienes 5 kilos menos. Y no hay nada, por ejemplo, de cuestiones químicas o de cuestiones que puedan afectar el funcionamiento hormonal si yo ingiero algún medicamento para bajar de peso así de manera drástica. No, no, esto es un proceso natural. No necesita intervención ni de Dios, en el sentido de un milagro, ¿sí? Ni de nada. ¿Qué hace? Brota de mi interior. Y al ser una práctica constante, se transforma en disciplina. Llegará un día en que no haces ejercicio y dices, oye, algo me falta. Ah, pues mi ejercicio. ¿Eh? ¿Dónde están mis tenis? ¿Dónde está mi playera? Y vámonos. Allá vamos. Y no es ejercicio para ir a las Olimpiadas. El ejercicio básico es caminar. ¿Sí? Tampoco es caminar paseando al perro. Bueno, el perro chiquito. Porque si es grande, ese sí, sí vale. Porque el perro grande, anda, te mete una arrastrada y andas, corre y corre por todas partes. Ese ejercicio sí vale. Es un ejercicio vigoroso. Ese es el que cuenta. ¿Alguien más? Adelante. Bueno, en base a lo que comenta Julio, pudiera aplicarse lo que es la programación neurolingüística, ¿no? O sea, estar constantemente como decretando, como pensando, como, ¿no? O sea, pudiera aplicarse esa metodología, ¿no? Sí, el detalle aquí es que desde psicología positiva lo que queremos es ofrecerle a las personas cosas que no requieran ni de técnicas especializadas ni de recursos extraordinarios. No necesitan inscribirse en Yale o en Princeton, no necesitan ir con determinada clínica o instituto, no necesitan de determinado aparato ahí en su casa. No, es la vida ordinaria. ¿Sí? Programación neurolingüística es una técnica específica para permitirle a nuestro cerebro que funcione de otra forma. Bueno, psicología positiva cambia la perspectiva. El cerebro va a cambiar, pero va a cambiar desde mis hechos. No, el cambio no viene de mi cerebro hacia mi conducta, sino de mi conducta hacia mi cerebro. Nuestro cerebro, por todas las experiencias que hemos vivido, ya tiene circuitos automáticos. Por ejemplo, el sesgo negativo, ese es un circuito automático en nuestro cerebro. Hay algo negativo y rápidamente lo atendemos. Hay algo negativo y rápidamente levantamos la oreja para ver qué está pasando. Es evolutivo, sale solito. ¿Cuál es el reto? Que yo empiece a tener una conducta diferente. Por ejemplo, emoción positiva, la valoro, y la valoro, y la valoro, y la valoro, y la valoro. Y de hacer 10.000 veces eso, o de incorporarlo a mi vida permanentemente, mi conducta transforma mi circuito cerebral. Y mi cerebro ya funciona de otra forma. El problema con las técnicas
es que las técnicas pueden ser muy bien aprendidas, pero muchas de ellas tienen graves dificultades a la hora de llevarse a la práctica a largo plazo. Por ejemplo, incluso los ejercicios de San Ignacio pueden tener ese efecto. Voy a ejercicios de 7 días, regreso comiéndome el planeta. ¿Sí? O sea, qué maravilloso es esto. Pero si no lo incorporo a la conducta, a los ejercicios de toda mi vida, el efecto se acabó y se va a perder. Calma, 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 para escuchar. No conozco mucho de la programación neurolingüística, no sé realmente, ¿no? Pero a ver, quisiera más o menos entender lo que explicaste, ¿no? La quiero asemejar a la hipnosis. Sí. Vamos. Entonces, si me voy por este lado, yo dejo de fumar conscientemente y punto. No necesito que me programe nadie para que deje de fumar. La decisión la tomo yo y se acabó. Sí. ¿Verdad? Con fuerza de voluntad o como yo quiera hacerlo, ¿verdad? A lo mejor me puede ayudar la hipnosis, ¿verdad? Sí, sí. Pero ahí el fondo es que el que quiere cambiar soy yo, no que me programen para cambiarme, ¿no? Sí. Sí, estos intentos en ciencia, en psicología, por ejemplo, no son nuevos. Freud es el primero que procura trabajar con la hipnosis. De hecho, todo esto nació con la hipnosis. Freud hipnotizaba a sus clientes para trabajar. El problema con la hipnosis es que la hipnosis tiene efectos solo en el plazo corto. La hipnosis sí puede ser que alguien haga algo diferente, que es lo que hace Taurus, por ejemplo. ¿Sí? O sea, quiero que hagas como gallina y haces como gallina, así literal. Pero es un efecto para divertirse, casi creo. La hipnosis no tiene efectos en el largo plazo. ¿Sí? Freud fue el del primero que dijo, ¿saben qué? En la hipnosis no se meta. Así puede funcionar, pero sus efectos son muy, muy pequeñitos. Otra vez, igualito que los ejercicios de San Ignacio. Si de los ejercicios no se desprende que tu conducta cambie, los ejercicios, gracias. Todas las técnicas de psicología, si de ellas no se desprende que mi conducta cambie en el largo plazo, gracias. Y algunas son muy caras, ¿eh? Es una lana ahí la que se gasta. La clave, retomo lo que comparte Julio, está en que yo diga, yo me voy por aquí, y me voy por aquí para toda mi vida. Ese es el gran reto. Si de cualquier técnica en psicología se deriva que la persona lo incorpora a su vida, ese es el efecto saludable. Lo otro, no. Y ahí podemos tener un efecto no saludable muy importante, porque la persona que toma su técnica, de lo que sea, en su cerebro dice, ya la hice. Pero sus hechos dicen que no la hizo. Y ándale, en lugar de ponerla de modo para que se transforme, poco a poco se va reforzando el hecho de que la persona dice, no, pues no, nada funciona. Y tiene razón, porque realmente quien debe funcionar soy yo. Esa es la clave. Incluso en términos de la espiritualidad, en cuanto a Jesús se da cuenta a nivel del Evangelio, de que las personas buscan para que él les haga algún beneficio, Jesús dice, ¿saben qué? No, esto no más piden milagros. Esto no más piden que los cure y no más piden que les dé pan. No, mejor ya vámonos. Y a partir de entonces, trabaja solamente con sus amigos. Y sus amigos, estos que vivían todos los días la experiencia del maestro, fueron los que transformaron su vida y se convirtieron en los apóstoles. En los que Pablo, Pedro, Santiago, Felipe, para siempre incorporaron a Jesús en su vida. Dieron la vida por la causa. Los otros, los del pan y los milagros y todos los demás, quién sabe, no, eso no tenemos ningún dato. El reto acá es mantenerse. No, el reto no es llegar, sino mantenerse. El reto no es participar, sino quedarse en esa fiesta para siempre. ¿Hay alguien más que comente o pregunte? ¿Qué tiene que ver esto con el amor? El bienestar es un muy buen cimiento para amar. Una persona que trabaja en sus áreas de bienestar es una persona que tiene muchísimo para dar. Y esa experiencia de dar, de entregarte, ese es el amor. El amor no es un pedacito de la vida.
el amor está en todas las áreas del bienestar. Muchas gracias. Gracias. Agradezco la presencia de las personas que a través de la red han participado de esta emisión. Soy Juan Manuel Torres, estamos en la Ibero Torreón y cerramos nuestra charla sobre bienestar. Felicidades.